de fundición de más adelante. ¡Qué suerte! Y después de esto, ¿Ratchet y tú irán a la dimensión de los Lombax? Es posible, pero Ratchet tiene dudas. Tal vez tenga miedo de que... ¿Qué? ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Es complicado. Bueno, hey, si él no quiere ir, yo sí. Pero no hay forma de llegar. Hora de improvisar. ¡Cuidado! ¿En un tanque de fundición? ¡Claro! Supongo que está relacionado con que lo sacaran del mercado. ¿Algo sobre columnas fracturadas? Oh. ¡Qué bien! ¡Hay una falla! ¡Qué tal eso, eh! ¡Muy impresionante! ¡Fuera del camino! Poco agradable. ¡Hora de saltar! ¡Ay, ay, ay! Este sistema de rieles parece demasiado peligroso. ¡Sujétate! ¡Va directo a los tanques de fundición! Me temo que podemos terminar adentro de un tanque de fundición. ¡Es pan comido! Todos con pasión en esta feliz ocasión. Vamos a saquear y destrozar, ya nadie nos va a parar. ¿Qué es esto ante mis ojos? Puede que se trate de un tesoro. Parece que el destino nos vuelve a unir. Ma petite rivette. Creo que al destino le encanta que te pateen el trasero, Pierre. ¡Arr! ¡Yuhu! ¡Mis valientes! ¡Ataquen! Vinieron a saquear. ¡No pueden llevarse ese catapultador! ¡No les valga la pena usar el terreno elevado! ¡Buena idea! ¿No? ¿Y escudos? ¿Podríamos proponernos creativos? ¡Que no se te ocurra huir! ¡Claro que si alguien tiene razón! ¡Todos los marinos a saquear y bribonear! ¡Eso debió doler! ¡Cuidado, ratas eléctricas! ¡Ahora basura inunda la bahía! ¡Un tesoro apestoso! ¡Es un tesoro! ¡Ya, ya, ya!
poder. Lamentablemente, se rompió. ¿Lo mataste con tu parloteo o qué? Me encantaría llevarme el crédito, pero no. La vejiga del reparador es un misterio para mí. Luego disfrutaremos de esto. ¡Todo que brille, resplandezca, destella y refleje la luz! ¡Llévense todo! ¡No me detendrá! ¡Hay que esquivar ese escudo! Ahora solo hay que atravesar ese abismo lleno de piratas y buscar al reparador. ¡Ay, mi columna! ¡Ríndete! ¡Nunca te interpongas entre un pirata y su saqueo! ¡Sepárense! ¡Estamos rodeados! Si Molo no te está lleno de basura, ¿qué buscan aquí? ¿Dónde hay más tesoros enterrados que en un planeta de basura? ¡La Lomba quiere sabotear nuestros planes! ¡No le tengan piedad! Entonces... ¡Oh, qué tenaz! ¡Jetatog! Estos robos eran muy aburridos hasta que llegaste. ¡Merci por animar la fiesta! Sí, sí. Sigue riendo, tío. ¡Tiene una pistola de ráfaga! ¡Fastidiosas, Rivet! ¿Por qué siempre te metes en mi camino? ¿Alguna vez pensaste que tú te metes en mi camino? ¡Ah! Lamento decirte que yo soy el protagonista de esta historia. ¡Ale, ale, ale, todos! Ah!
¿Te estás cansando, Gibbet? Tal vez prefieras un nuevo compañero de baile. ¿Vamos a bailar? ¡Claro que no! ¡Ven aquí, cebo de tiburones! ¡La nave! ¡Destruyanla! ¡Lo cubra el seguro! ¿Estás seguro? ¡Uy! Propongo abandonar la nave. ¡Propuesta aceptada! Muy bien, tuercas. Me encantaría no volver a ver un pirata jamás. Debo admitir que no esperaba que el reparador fuera un robot gigante. Tal vez cuando no pelea contra piratas, sea un gigante, en fin. No según mi experiencia con robots gigantes, pero veremos. ¡Tan fácil! ¡Envía más, Pierre! ¡Estoy esperando que baje!
fácil derrotarlos, tontos. Es inútil reparar al reparador. ¿Decía algo bien? Ya lo estaba escuchando. ¿Cómo voy a seguir sin mi mayor enemiga? No sé por qué crees. Sí, el cuarzo fásico no tiene reparación. Entonces estamos en problema. Pero este no es momento de preocuparse. ¡Ah!
¿Y cómo vamos a reparar al reparador? Supongo que primero debemos encenderlo. ¿Hola? ¿Te encuentras? ¿Bien? ¡No! ¡Estoy roto! ¡Como todo! ¡Nada tiene reparación! ¡Ay, cielos! ¡Nada! ¡Ya! Al menos los piratas ya no molestan. ¡Sóltate los rieles! Diferente, pero gracias a tu ayuda, sé que aún soy Clank. Eso es muy reconfortante. Cuando los Bullards me pidieron que los protegiera, pude ver cuántas cosas estaban averiadas. Eran tantas. Y eso fue abrumador. Pero poder reparar a otro. ¡Ver que no todo está perdido! ¿Cómo podría recompensarlos? ¿Puedes reparar esto? Gracias. Le dieron a un viejo robot el regalo de la esperanza. Soy yo quien debe agradecerles.
volvamos a la nave, ¿sí? Sí, espero que a Ratchet le haya sido más fácil construir otro dimensionador. Bueno, ¿vamos a hablar de cómo me rescataste antes? ¿Lo hice? Sí, parece que también tienes talento en mi dimensión. Gracias, Ribbit. Espero que Ratchet esté bien. Esto es un océano. Fabuloso, ¿no? Y piensa que cuando forjemos esta cosa y salvemos la dimensión, tendrás todo un universo para explorar. ¿Cómo es que no te da miedo el futuro? Con todas sus incertidumbres. Bueno, a veces. En Zavali me preguntaste si quería encontrar a mi familia. Y por años los busqué. Digo, muchos años. Pero ahora que estoy cerca, ¿y si no son lo que espero? ¿Y si yo no soy lo que ellos esperan? Eso me... En fin, creo que llegamos. La estación Kedaro protege la investigación más secreta del emperador. Y la única forja de Rubión es capaz de construir el dimensionador. Ah, es la única oportunidad. ¡Qué alivio saberlo! ¡No! ¡Es el Lord! ¡Alabado sea el Emperador! ¡Inicien el cierre! El elevador está bajando. Espero que ese no sea el único camino a la estación. ¡No tunearemos! Entraremos por la puerta principal con este cierre. Y si damos un vistazo, debe haber otra entrada. Es Blizzón, un elemento común para almacenar energía, pero lo sabía. El Blizzón debe haber absorbido el exceso de energía liberada por el caos dimensional. ¡Viajamos a otra dimensión! Una dimensión abandonada, al parecer. ¡El elevador llegó! Si te sirve de ayuda, Ratchet, yo tampoco conocí a mi familia. A menos que cuentes al emperador. En ese caso, no estás peor que yo.
Creo que no. Pero aunque los Lombax sean la mejor familia, podrían sentirse decepcionados por mí. ¿Por qué? Eres un héroe. Sí, he derrotado a algunos villanos, pero ellos han inventado maravillas. No deberías subestimarte. Tal vez, pero llevo una buena vida en mi dimensión, Kit, y no quiero arriesgar eso. Hablando de riesgos, si la estación que Daro existe en esta dimensión, ¿la forja de rubiones existirá también? Tal vez, pero considerando la situación, ¿quién sabe si funcionará? Entonces, tal vez lo más conveniente sea buscar más Blizzon y volver a la otra dimensión. ¡Ah! ¡Eso es! ¿Una ameba? ¡Era una ameba! ¡Ay, no! ¡Salen de! ¡Qué horror! ¡De todas partes! ¡No dejes que me coman! ¡Dispara o acabarán con nosotros! ¿Hay más? Las amebas se multiplican en todas las dimensiones. Puedo oír los ruidos de sus estómagos. ¿Esas eran todas? Digamos que... tal vez. ¿Dónde están todos? ¿Te imaginas ser consumido por esos labios gelatinosos? Creo que no te habrían devorado. ¡Carvazo! ¡Ah! Perdón, perdón, perdón. Creí que era alguien más, pero no. ¿Está bien? Soy Ratchet. ¡Ah! ¡Eso es genial! ¡Hola, Ratchet! ¿Me estabas buscando? Eso también sería genial. ¿Puedo llamarte Jet? No. Y no. Estoy buscando un poco de Blizzon. ¡Oh! ¡Conozco el lugar ideal! Pero perdí mi brazo de acceso en toda parece esta agua. Parece que este lugar hay tiene una filtración. ¿Pero cómo, Ratch? ¿Cómo? Varias. Tranquilo. ¿Y por algún motivo? Déjamelo. Creo que no es el peor de sus problemas. Si las inundaciones son un riesgo habitual, la bomba debe estar en un lugar elevado. ¡Hola, Rachi! Aunque no preguntaste, yo soy Chatarrabot. Por si te interesa. A mí sí. ¡Qué gusto conocerte, Chatarrabot! ¡Este es Kit! ¡Hola! ¡Hola, Kit! ¿Y para qué necesitan ese Blizzon? Estamos tratando de viajar a otra dimensión para usar su forja de rubiones. ¡Oh! ¡Hay una aquí! ¡Qué pena que lleva años sin funcionar! ¡Podría hacer los cuadrados más divertidos! ¡Lo lograste, Ratatat! ¿De acceso es como una llave? ¿Con llave te refieres a una forma simple y segura de presionar botones? ¿Sí? ¿Qué? ¡Volviendo al Blizzon! Hay un elevador que nos llevará a uno de esos encantadores cristales brillantes más adelante. ¿Qué es eso? Ese es Cargoso, mi mejor amigo. A veces trata de matarme, pero sabe escuchar. ¿Trata de matarte? También se hacen amigos. Pueden llamarlo Cargón o Cargini o Cargas. ¡Ah, ese fue bueno! Nosotros, Chatarrabot. Ok, yo voy a quedarme aquí mirándolos. ¡Hey, chicos!
¿Esto da miedo o qué? ¿Podemos confiar en este chatarrabot? ¡No se multipliquen! ¡No! ¡No! La despedida. Gracias por tu ayuda, Chatarrabot. Fue un placer, Rara y Kitty. ¿Dimensión? ¡Qué gracioso! Dile al robot George que tenga cuidado mañana. La forja de rubiones debe estar adelante. ¿Qué haces tú aquí? No vas a creer esta historia. ¿Acaso te hablé a ti? ¿Me hablabas a mí? El lugar está cerrado. ¿Cómo tú y tu corcel llegaron aquí? Vine a inspeccionar este complejo. Lo blanco que es y naranja. Porque soy una decoradora de interiores. De primera. Y el emperador ordenó redecorar como sorpresa para ti y tu equipo. Pero ahora, tú lo arruinaste. ¡Jamás le haría eso al emperador! Pasen, por favor, y consideren mis bancos de memoria borrados. ¡Nos salvamos! Kit de decoración. ¿Qué hacemos ahora? Hablar con los investigadores reduciría las sospechas. O podríamos ir directo a los controles de la forja y construir el dimensionador.
Parece que los controles de la forja están en esa plataforma.